Y ¿qué pasa, Shakers? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Esta vez es un vídeo de algo diferente al canal, porque estáis acostumbrados a juegos, a música, pero esta vez vamos a meter algo de cine, ya que es una de las cosas que más me gusta, el mundo audiovisual, el cine y las series. Así que vamos a hacer una serie que se llame, bueno, en la lista de reproducción lo veréis, Tres pelis para ti. Vamos a recomendar películas, una clásica, una, bueno, clásica puede ser hasta unos hace 10 años o así. Luego alguna intermedia que sea ni muy vieja ni muy moderna y alguna que esté en el cine actualmente o haya pasado de cartelera hace muy poco. Por ejemplo, una película que me gusta muchísimo, que me marcó bastante, fue del año pasado, para mí, si no la mejor, una de las mejores. Y esa película es Nightcrawler, una película de Dan Gilroy, o Gilroy, como se diga, con Jake Gyllenhaal, uno de mis actores favoritos, y René Russo de protagonistas. Producida por Open Road Films. Fue de bajo presupuesto y recaudó mucho más de lo esperado. Y tras ser testigo de un accidente, el protagonista, que fue Lou Bloom, ese es Jake Gyllenhaal, un apasionado joven que no consigue encontrar trabajo, descubre el mundo del periodismo criminalista en la periodista ciudad de Los Ángeles. Y tiene una transformación muy Heisenberg, empieza desde muy abajo y va subiendo cada vez más. Y es una pasada, o sea, la transformación, la actuación. Hay una escena que incluso se hizo el daño realmente para hacerla bien. Este hombre se lució muchísimo. Y creo que es una de las mejores actuaciones que ha hecho. La siguiente película, Mulholland Drive, una película del grandísimo David Lynch de 2001, en la que la protagonista Naomi Watts es Betty, una joven aspirante actriz que llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine y se aloja en el apartamento de su tía. Allí conoce a Rita, una mujer que padece amnesia a causa de un accidente en Mulholland Drive, que es una zona de Hollywood, y las dos juntas deciden investigar quién es Rita, porque esto empieza a ser como muy sospechoso, hay mucha paranoia, es el género thriller psicológico y sinceramente es mi género favorito. Así que si os gusta, os va a encantar, porque esto es una obra de arte, igual que la anterior. Siguiente película. Esta es Eternal. La traducción que le han dado en España ha sido Eternal. Aquí veréis una foto de cómo se llama en realidad la película, no sé por qué la cambian, si para poner un nombre en inglés, o sea, haberla dejado y ya está. Pero bueno, eso es otro debate, no pasa nada. Esta película está hecha por Tarsem Singh, un tío que sabe muy bien cómo se graba, un grandísimo director, y el argumento, o sea, el guión, está hecho por los hermanos Pastor, que han hecho películas como Carris, traducida como Infectados, y Los últimos días, que fue rodada en Barcelona. Eternal es una película que tiene partes que te recuerdan bastante a Matrix, pero no es tan de ciencia ficción. No es tan del mundo virtual, es más Matrix, pero realista, que digamos. Trata de un poderoso millonario enfermo de cáncer al que le ofrece la posibilidad de someterse a un procedimiento médico radical para transferir su conciencia al cuerpo de un hombre más joven. Al principio la operación va bien y el hombre disfruta de su renovada juventud, pero todo se complica cuando empieza a descubrir los detalles en torno a la procedencia de su nuevo cuerpo. Ahí es cuando empieza como una especie de conspiración, es cuando empieza el thriller de la película y no para hasta que se acaba. O sea, es una pasada, está muy bien hecha, a mí me ha gustado muchísimo y creo que de lo que hay en el cine ahora mismo es mucho mejor ver eso que ver Ant-Man, Inside Out y películas de estas que si no eres un niño, pues mejor ver algo más adulto, ¿no? Que digamos. Y hasta aquí todo, este va a ser el capítulo 1 y espero subir más, incluso haré de series. Y como siempre digo, no volquéis.